think of waiting for you, wasting final time. It's all by your side. You got it to do long. Hello babies, bienvenidos un día más a mi canal. Espero estén súper bien, que su semana haya ido espectacular. Hoy les traigo un videito muy bacán, que es lo que suponen mis seguidores de mí. Hace una semana les puse la cajita en Instagram para que ustedes anotaran lo que quisieran, lo que suponían de mí, si me conocían, si no me conocían, daba lo mismo. Y ahora lo tengo aquí, un poco grande en mi computador. Así que yo voy a reaccionar a lo que ustedes me pusieron. Eso, empecemos. Ya, lo primero que me pusieron es que amas a los animales y que te encanta la moda. A ver, sí, me gustan los animales, pero siento que no podría decir que los amo. No sé, yo amo a mis perros y todo, pero se está pasando un avioneta, no sé. Ya, siento que sería como inconsecuente de mi parte decir que amo a los animales, porque yo no soy ni vegana, ni vegetariana, ni nada de esas cosas. Al inicio de la cuarentena lo intenté ser. Hablaba con una amiga que es vegana hace mucho tiempo, pero a mí me cuesta mucho por el tema de que yo no como verduras, no me gustan las verduras, entonces no disfruto comer eso. Y no sé, por ejemplo, yo no es que vea un plato, porque yo sé que hay gente que le pasa, que ve un plato de ensalada, un plato, no sé, de lechuga, de pepino, de cualquier cosa, y que dice, oh, qué rico, que le dan ganas, o que a veces andan con antojo de esas cosas. Yo jamás en la vida, es que se los juro, no. Es algo que no me apetece nunca, 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 nunca. Yo como ensalada, pero porque mi mamá me obliga a comer ensalada, porque sé que le hace bien a mi cuerpo, pero no me gusta. Entonces, no es algo que yo diría así como, sí, voy a dejar la carne, pero ¿qué como? O sea, ¿qué puedo comer que no esté llorando todos los días? No es que llore, pero a eso me refiero, como que se lo juro que no sé, podría comer ya una semana, pero después ¿qué sigo comiendo? No sé, tal vez son excusas, que si yo, digan ustedes en los comentarios qué creen, pero no sé qué podría hacer en ese caso, porque no sé, tendría que pasar comiendo todos los días de mi vida papas fritas. Y que me encanta la moda, sí, me encanta, pero siento que tampoco es como un concepto de que, no sé, yo veo videos de pasarelas, de los desfiles de Gucci, no sé, no, en verdad no. A mí me gusta la ropa, paso viendo las tiendas y las ropas que tienen y todo ese tipo de cosas. Soy como muy compradora compulsiva. Y eso sí podría decir que sí, porque toda la semana hay algo nuevo que me gusta y que me quiero comprar. Entonces eso yo creo que sí calzaría como un poco más. Que eres demasiado espontánea y Mateo. Ay, qué tierna, gracias por pensar eso. A ver, yo creo que sí soy espontánea, supongo. Aunque igual a mí me gusta ser súper cuadrada con mis cosas y como organizar y no sé qué voy a hacer mañana y cosas. Pero también yo creo que sí soy espontánea. Y Matea, yo creo que con la escuelita online no he sido tan Matea, porque no es una modalidad que me acomode. Este año en verdad la pasé mal, o sea, el año pasado la pasé mal, el 2020, con la escuelita online. Y para el 2021 se viene igual, así que oh, horrible. Yo diría que antes de la escuelita online era más Matea que ahora con la escuelita online, porque antes me juntaba con mis compañeras, literal estábamos, no sé, el día entero en la sala de estudio estudiando o en mi departamento. Entonces como que ahí diría que sí, que estudiaba harto, pero acá en la casa me cuesta en concentrarme. No sé, me costó bastante en verdad. Igual por lo menos ahora ya tengo la experiencia del año pasado y supongo que este año lo voy a hacer mejor, pero en verdad que es difícil. Que siempre quisiste hacer esto y no te atrevías. Verdadero, verdadero, verdaderísimo. Que eres muy organizada. Yo creo que sí. Sí, verdadero. Soy organizada, yo tengo mi agenda que la estoy viendo en estos momentos y literal anoto todo.
Por ejemplo, hoy día anoté, tengo que hacer el video de YouTube, lo que mis seguidores suponen de mí, y tengo que grabar TikTok. Entonces yo creo que sí, en ese sentido, sí soy organizada. No sé, por ejemplo, si mamá me deja tarea en la casa, que tengo que limpiar la piscina, que tengo que sacar al bambo a pasear, yo digo, ya, pero me voy a hacer esto, después tengo que hacer esto. O sea, yo tengo que anotar todo y así lo voy organizando y todo, pero yo creo que sí soy organizada y aparte me gusta hacerlo. No sé por qué me pusieron esto, pero que tomas piscola y tequila. ¿What? No, la piscola no me gusta y el tequila sí, pero no. Es como, a ver cómo le explico. No es rico, entonces lo he tomado, pero como por algo del momento. Que eres mala onda. Ya lo creo. Yo no creo que sea mala onda, falso. O sea, si tienen esa impresión de mí, qué pena, porque en verdad no sé, yo no creo que sea mala onda. Tal vez pueden, yo siento que a veces sí pueden creer que soy pesada porque soy súper seria y cuando estoy con alguien que no conozco, yo no soy extrovertida en verdad. Entonces, como que si me quedo solas con alguien, yo no tengo ni idea de qué hablarle. No tengo tema de conversación, no se me ocurre. Y por eso, no sé, con la mayoría de las personas que no conozco soy muy callada. Pero yo creo que no soy mala onda, soy buena onda cuando me conocen, cuando tengo más confianza con las personas y todo eso. Así que eso. Pensaba que eras creída. ¡Ay! Ven, eso, a eso me refiero. Yo creo que como que, como soy así, muy, no sé, como introvertida, la gente tal vez puede creer eso. Y además también siento que tengo cara de pesada tal vez al caminar en la calle y todo eso. Pero no estoy para nada creída ni nada de eso, se los juro que no. Yo creo que no y eso. Eres muy matea. Oye, esto me lo han escrito varias veces, así que muchas gracias por tener esa impresión de mí. Porque yo creo que esa es una buena impresión. Es un buen piropo también. Al menos para mí. Modelo. Ya, no soy modelo. Me encanta sacarme fotos, me gusta grabar videos y todas esas cosas, pero ojalá fuera modelo. Victoria's Secret o algo así. Que tu sueño es ser influencer. Verdadero. A ver, ¿cómo les explico que sí? O sea, ya tampoco es que yo les diga como, ay, eso me quita el sueño y no, para nada. A mí me gusta hacer este tipo de cosas y por el cual empecé a hacerlo. Pero no sé, igual tengo otros sueños en mi vida y tampoco es como lo que quiero hacer y como, no sé, mi meta y todo eso, sino que si se da, se da, porque aparte igual obviamente tampoco es como que dependa 100% de mí, también es algo que la gente, yo creo que tus seguidores, seguidores te lo permiten, entonces por eso. Que eres muy desconfiada, verdadero. Sí, soy muy desconfiada, siento que es algo bueno y algo malo, pero no sé, como que igual me gusta ser desconfiada, tampoco me gusta confiar como 100% al tiro a las personas y tampoco creo que sea algo malo, pero igual hay veces que juego una mala pasada, entonces no sé. ¿Que te gusta vestir bien? Sí, como les dije antes, me gusta la ropa y todo eso, siempre ando viendo ropa, así que yes. ¿Que eres buena amiga con tus amigos? Yo creo que es verdadero, aunque eso lo deberían responder mis amigos. Pero yo creo que sí, a ver, yo no soy de las amigas que habla todos los días a sus amigos como hola, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa hoy día? Hola, ¿cómo estás? Cero, yo no hablo casi nunca, pero yo creo que mis amigos saben que si me hablan yo voy a estar para ellos. También soy de las personas que responden los mensajes cada 3 días. Es porque se me olvida o porque lo leo y digo como ya después lo respondo y después se me olvida, pero o sea, si no sé, si fuese algo importante y me llaman, o sea, yo voy a estar para ellos, obviamente, 100%. Y si me dicen como, oye, ven a verme algo importante, yo voy. Entonces, yo creo que sí soy buena amiga, supongo, espero no equivocarme. Que tienes cara de pesada, pero en persona eres simpática. Oh. Es como un no piropo y un piropo. A ver,
Sí, como les dije antes, yo siento que tengo cara de pesada, sobre todo cuando voy caminando en la calle, porque, a ver, yo soy ciega, entonces en la calle como que tengo que hacerle así para poder ver la cara de la gente y para distinguir quién es. Entonces, muchas veces como que paso así. Prefiero pasar que andar ahí como confundiendo a la gente, no sé. Te lo juro que es muy difícil. Así que, por eso. ¿Que tienes personalidad? A ver, ya, yo creo que sí tengo personalidad, ¿verdadero? Sí, yo creo que sí, verdadero. Igual no cualquiera como que... A ver, ¿cómo le explico? Yo no soy famosa ni nada de eso, obviamente. Pero estoy haciendo estos videos y los subo a YouTube. O sea, yo creo que no cualquier persona tendría la perso para hacer eso. Y también como que aguantarse, no sé, la autocrítica, o sea, las críticas y todo ese tipo de cosas. Y yo creo que sí. ¿Qué amas a tus perros? Sí, los amo, son mis bebés. Les voy a poner foto aquí de mis perritos. ¿Que carreteas harto? Ya, yo creo que esto sí es verdadero. Aparte me encanta carretear, así que muy verdadero. ¿Que eres de pocas amigas? Voy a ver, yo encuentro que igual tengo varias amigas. Sí, tengo varias, porque tengo las de la U, tengo mis amigas del colegio. Y mis amigas del colegio son como dos grupos. Entonces yo creo que sí, tengo hasta amigas igual. Ahora, no hablo con todas ni todos los días. Yo soy pésima, ya les dije, yo soy pésima para mantener contacto, como hablar. Soy pésima para eso, pero yo sí las considero mis amigas, así que espero que ellos también me consideren como su amiga. ¿Que eres mañosa? Sí, yo creo que sí soy mañosa, pero en el sentido de que no me gusta toda la comida ni todas esas cosas. Aunque si yo voy a una casa, si me den lo que me den, yo me lo voy a comer. Porque obvio modales, pero aquí en mi casa yo me regodeo harto. Lo mismo lo de la ensalada y todo, soy mañosa, pero igual tampoco es que diga como no quiero. Si mamá me la pone en el plato, me la como, callada y me la como. Verdad, no callada, siempre estoy diciendo como, ya me voy a imaginar que esta lechuga en un plato de papas fritas y ahí me la como. ¿Eres muy llorona o sensible? Sí, yes or yes. Yo lloro todos los días de mi vida. Todos los días lloro, fuera de broma, aunque sea con cualquier tontería. Por ejemplo, el domingo estaba viendo Titanic y lloré. Y la he visto como 3.000 veces, pero no sé, me dio pena, como que le puse atención y me dio pena. Todos los días lloro, yo creo. Que eres simpática y segura de ti. Ay, qué tierno. Gracias por considerarme simpática y segura de mí misma. Yo creo que igual, si segura de mí misma, sí, apoyo eso igual. ¿Que eres simpática? Sí, yo creo que sí. Si tú lo dices. ¿Que eres súper inteligente y apañadora? Ay, gracias por lo de inteligente. Y yo creo que apañadora, sí, yo creo que también soy. O sea, ya lo había dicho antes, pero sí, apaño lo que sea. Lo que me invitan, yo voy. Suponía que eras pesada. Sorry, amigos. Esto me lo puso una amiga. Y ven, era lo que les decía. Yo creo que esa es la primera impresión que le doy a muchos. Entonces, yo creo que sí es un problema. Voy a tener que empezar a cambiar mi cara. No sé cómo andar sonriendo por la vida, porque si no, todo el mundo va a creer que soy pesada. Ya, esto es muy chistoso. Yo suponía que eras una cuica hueca, jajaja, ja, ja, pero ya sé que no, bebé, eres lo más inteligente. Ya, este también me lo puso una amiga y me muero, una cuica hueca, o sea, no sé, yo siento, uno, que no soy cuica, cero, y dos, hueca menos, o sea, please. No, en verdad, si tienen esa impresión de mí, o sea, cero, muy alejados de la realidad, porque no. Bueno, eso es todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Yo me entretuve harto, en verdad. Me dio mucha risa las cosas que me ponían y las cosas en buena onda. Muchas gracias. En verdad, como que no me pusieron nada mala onda. O sea, lo más que yo tenía como cara de pesado, que la primera impresión era pesada. Así que ya me queda claro que tengo una cara muy antipática, porque pueden intentar eso, pero en verdad no lo soy. Así que voy a tratar de ahora andar sonriendo en la calle. Bueno, aunque con la mascarilla no se ve, así que no se puede, pero bueno. Eso, muchas gracias a los que participaron, a los que me respondieron en la cajita de preguntas. De verdad que muchas gracias a los que siempre, cuando pongo esa cosita de las preguntas, me ponen cosas y todo.
gracias a ustedes esto es posible. Así que eso, espero les haya gustado. Si les gustó, denle like, suscríbanse a mi canal, activen la campanita también. Y eso, ahora siento que estoy mucho más activa, así que la otra semana también se vienen nuevos videos para que estén muy atentos. Ya estoy pensando en la idea y todo. Y en verdad esto requiere de mi tiempo, así que por fin denle like porque me esfuerzo en él. Además que yo en mi casa no tengo internet, entonces soy como, no sé, vivo en el campo literal, entonces para subir un video me cuesta demasiado. Tengo que ir a la casa de mi abuelo, a la oficina de mi mamá, se lo juro que es un show. Entonces para que esté este canal arriba hay mucho trabajo detrás. Y eso, muchas gracias por verme. Siento que cada vez me suelto más con la cámara, así que feliz. Y eso, muchas gracias, besitos y que tengan una buena semana.